Hola amigos, buenas tardes. Nuevamente continuamos con la resolución de problemas del libro de álgebra de Baldor. Como les había comentado, esto a solicitud de una petición de uno de nuestros suscriptores. Bueno, les doy la, la bienvenida a todos nuestros suscriptores, a los nuevos suscriptores, a las personas que nos han hecho favor de darle like a los videos y un saludo también. Para las personas que aunque no han dado like ni se han suscrito, nos han hecho favor de ver este video educativo. Bien, continuamos. Y como les digo, vamos a seguir resolviendo los ejercicios de Baldor. En esta ocasión toca el turno para el ejercicio número 2 y sus respectivos 11 problemas. Resolvamos el ejercicio número 2 y su primer problema. Nos dice que a las 9 de la mañana el termómetro marca 12 grados positivos y de esta hora a las 8 pm ha bajado 15 grados. Nos pide expresar la temperatura a las 8 pm. Analicemos el problema entonces. Nos dice que tenemos 12 grados positivos y que hay que restarle 15 grados. Por lo tanto, nos queda que el 15 en este caso va a ser negativo pero es mayor que el 12 por lo tanto lo vamos a acomodar arriba el 12 lo acomodamos abajo y hacemos la operación normal esto nos va a dar un resultado de 3 y como lo comentamos también cuando la cantidad mayor es negativa por lógica nuestro resultado va a ser también negativo por lo tanto aquí tendríamos ya la respuesta de nuestro ejercicio que diríamos que la temperatura a las 8 pm marca menos 3 grados o 3 grados negativos. Si nosotros lo representamos en la recta numérica, podemos observarlo. Si nosotros partimos del grado 12 y vamos contando 15 grados hacia la izquierda o restando esos 15 grados, podemos ver que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. y efectivamente coincidimos en nuestro resultado que estaríamos hablando de menos 3 grados. Vamos con el ejercicio 2 y su problema 2. A las 6 de la mañana, el termómetro marca menos 3 grados. A las 10 AM, la temperatura es 8 grados más alta. Y desde esta hora, hasta las 9 pm ha bajado 6 grados nos pide expresar la temperatura a las 9 de la noche bien analicemos nuevamente primero nos dice que tenemos 3 grados negativos y que sube 8 grados por lo tanto en este caso la primera operación sería que el 8 es positivo y hay que restarle los tres negativos. Como resultado, a esa hora tendríamos 5 grados. Pero también nos dice que desde esta hora hasta las 9 de la noche ha bajado 6. Pero en este caso, entonces el 6 es negativo y coincide con el problema o el ejercicio anterior, que también es mayor el número negativo que el número positivo de nuestra operación anterior. Por lo tanto, volvemos a acomodarlo de esa manera, el mayor arriba y su signo, y el menor abajo. Hacemos la operación y nos quedaría 1. Y nuevamente el signo del resultado es negativo porque nuestro número negativo es mayor. Vamos a analizarlo también gráficamente. Nos dice que partimos de menos 3 grados. Y de ahí sube 8. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 grados. Por lo tanto, ya llegamos a confirmar nuestra primera operación donde nos dio el resultado de 5 grados positivos. Y de ahí nos dice que ha bajado 6. Habría que restarlos y en el caso de la recta, contarlos hacia atrás. Entonces nos regresamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y efectivamente confirmamos. Gráficamente que nuestro resultado o la temperatura a las 9 de la noche es de menos 1 grado. Continuamos con el ejercicio 2 y su problema número 3. Este nos dice que a la 1 de la tarde el termómetro marca 15 grados positivos y a las 10 de la noche marca menos 3 grados. Aquí nos pide expresar cuánto ha bajado la temperatura. Bien, veamos entonces. Aquí vamos a tener que hacer un planteamiento algebraico. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar una operación que donde nosotros le tengamos que sumar x cantidad al 15 o a los 15 grados para que nuestro resultado nos dé menos 3. Por lo tanto desconocemos esa operación o esa cantidad. Vamos a representarla de esta forma. Decimos que x, que es la cantidad que estamos buscando más 15 va a ser igual a menos 3. Por lo tanto, despejamos x y en los despejes sabemos que las cantidades que están positivas o sumando las tenemos que pasar del otro lado del signo igual con su signo contrario. En este caso nos quedaría que menos 3 menos 15 es igual a x. Y por último hacemos la operación. En este caso es una suma de negativos. Por lo tanto, el resultado nos queda que x es igual a menos 18 grados la temperatura ha bajado 18 grados. Bien, lo analizamos gráficamente y nos dice que partimos del, eh, cuando estamos a 15 grados, y de ahí necesitamos ver cuánto ha bajado. Bien, entonces vamos a ver qué nos dijo el resultado que son 18. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y confirmamos que al bajar 18 grados o restar 18 grados, llegamos a la temperatura que nos marca en este caso a las 10 de la noche. Bien, continuamos con el siguiente problema. El problema número 4. Nos dice que a las 3 de la mañana el termómetro marca 8 grados negativos y al mediodía marca 5 grados positivos. Nos dice que tenemos que saber cuántos grados ha subido la temperatura. Nuevamente vamos a hacer el análisis. Como nosotros tenemos que hacer una reza o una operación, pero tenemos una cantidad desconocida. Nuevamente hacemos el planteamiento algebraico y decimos que menos 8 grados más la cantidad desconocida en este caso representada con x, va a ser igual a 5. Hacemos nuevamente el despeje. Dijimos que las cantidades que estén con signo negativo o restando van a pasar del lado derecho del signo igual con su signo contrario. Por lo tanto, nos queda que x va a ser igual a 5 más 8. Y hacemos una suma de positivos y nos queda el resultado que son x igual a 13 grados vamos a comprobarlo gráficamente nos dice que nosotros iniciamos a una temperatura de menos 8 grados y ha subido 13 vamos a comprobarlo contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 y 13 grados y nuevamente confirmamos que llegamos a los 5 grados que es lo que nos está indicando el problema. Por lo tanto, la temperatura ha subido 13 grados. Resolvamos el siguiente problema. Nos dice que a las 8 de la mañana el termómetro marca menos 4. A las 9 ha subido 7 grados. A las 4 ha subido 2 más. Y a las 11 de la noche ha bajado 11 grados. Expresar la temperatura a las 11 de la noche. Vamos haciendo el análisis y las operaciones correspondientes. Nos dice primero que nosotros iniciamos a, las, a los 4 grados negativos y que ha subido 7 grados. Por lo tanto, nuestra primera operación es como se indica. El 7 en este caso es positivo porque ha subido y tendríamos que restarle los menos 4 grados iniciales. Eso nos dará un resultado de 3 grados. Es decir, que a las 9 de la mañana tendríamos 3 grados. Luego nos dice que de las 9 a las 4 de la tarde ha subido 2 grados más. Por lo tanto, como ha subido es otra cantidad positiva. Y entonces tendríamos que hacer una suma de positivos, lo que nos daría que a las 4 de la tarde tenemos 5 grados. Y por último, nos dice que a las 11 ha bajado 11 grados. Como ha bajado, entonces la cantidad es negativa. La acomodamos en la parte de arriba, acomodamos nuestro resultado de la operación anterior en la parte de abajo y hacemos la operación. Y nos dice que nos quedarían 6. Nuevamente el signo, como la cantidad negativa es mayor, nos daría un resultado de menos 6 grados. Vamos a verlo gráficamente. Nos dice que iniciamos a las, en los 4 grados y de ahí subió 7. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y efectivamente, al, al subir este 7 grados, tenemos un resultado actual de 3 grados. Luego nos dice que subieron 2 grados más. Seguimos contando hacia la derecha. Serían 1 y 2. Y llegamos a confirmar que eran 5 grados. Y de ahí nos dice que ha bajado 11 grados. Ahora los tendríamos que contar, pero a la izquierda. Entonces decimos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Por lo tanto, confirmamos que nuestro resultado de la temperatura que estaríamos teniendo a las 11 sería de menos 6 grados. Resolvemos el siguiente problema, el número 6. Este nos dice que a las 6 de la mañana el termómetro marcho grados. De las 6 a las 11 sube a razón de 4 grados por hora y nos pide expresar la temperatura a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana. Analicemos entonces. Primero tenemos que partir de que iniciamos a los menos 8 grados y nos está diciendo que a las 6 de la mañana. Para las 7 de la mañana. Quiere decir que ha subido 4 grados. Por lo tanto, a los menos 8 tendríamos que sumarle los 4 grados que subió. Y nuestro resultado, nuevamente, como la cantidad mayor es negativa, sería negativo. Entonces nos queda que estaríamos a menos 4 grados. Luego nos dice que lo tenemos que calcular a las 8 de la mañana. Vamos a hacer el planteamiento considerando que han pasado 2 horas. Entonces, si cada hora nos ha representado que sube 4 grados, lo multiplicaríamos por las 2 horas y los grados que han subido serían 8. Le restamos esos 8 a nuestra cantidad inicial y nos quedaría que estaríamos a 0 grados. Y por último, nos dice que calculemos a las 11 de la mañana. De las 6 a las 11 de la mañana han pasado 5 horas, por lo tanto, tenemos que multiplicar esas 5 horas por los 4 grados que sube cada hora y tendríamos un total de que ha subido 20 grados. Si le restamos la cantidad inicial de nuestros menos 8 grados, va a decir que al final vamos a tener 12 grados arriba. Bien, entonces vamos a representarlo o analizarlo gráficamente. Dice que partimos del menos 8 grados y que cada hora... Este, aumenta 4 grados. Vamos a contar entonces 4 grados hacia la derecha. Entonces estaremos hablando 1, 2, 3 y 4. La primera hora llegamos a tener un, una graduación de menos 4, así como lo representamos en esta parte. Luego, de las 7 de la mañana a las 8 transcurren otros 4 grados: 1, 2, 3 y 4. Y efectivamente llegamos a 0 grados. Y por último, nos dice que iniciando desde las 6 de la mañana hasta las 11 han pasado 5 horas. Por lo tanto, tenemos que contar 20 grados. Entonces empezamos aquí. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20 grados. Y con eso confirmamos nuestro resultado y podemos decir entonces que la temperatura a las 7 de la mañana es de menos 4 grados, a las 8 de la mañana es de 0 grados y a las 11 de la mañana es de 12 grados. Resolvamos el siguiente problema, el problema número 7. Nos dice que a las 8 de la mañana el termómetro marca 1 grado. De las 8 de la mañana a las 11 de la mañana baja a razón de 2 grados por hora y de 11 de la mañana a 2 de la tarde sube a razón de 3 grados por hora. Nos pide expresar la temperatura a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12 de la mañana y a las 2 pm. Bien, vamos a hacer entonces la, las operaciones correspondientes. De entrada nos dice que la temperatura marca menos 1 grado y de ahí ha bajado, es decir, que vamos a tener que hacer sumas negativas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que baja la temperatura. Bien, entonces resolvamos las primeras cuestiones. Nos dice que a las, tenemos que calcular la temperatura a las 10 de la mañana. Quiere decir que de las 8 de la mañana a las 10 han pasado 2 horas. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar los menos 2 grados por las 2 horas lo que nos daría un total de menos 4 grados y luego lo que tenemos que sumar los grados con los que tenemos iniciales en este caso nos queda menos 4 menos 1 nos daría un total de menos 5 grados a las 10 de la mañana siguiendo nos dice que lo calculemos a las 11 de la mañana por lo tanto ahora de las 8 a las 11 han pasado 3 horas lo resolvemos de igual forma. Los dos, menos 2 dos grados que está bajando por 3 horas nos daría que ha bajado menos 6 grados. Menos los grados que teníamos iniciales quiere decir que vamos a llegar a menos 7 grados. Y luego nos dice que de las 11 a las 2 pm va subiendo a razón de 3 grados por hora. Nuestro siguiente planteamiento es que tenemos que calcular la temperatura a las 12 de la mañana. Entonces, partiendo de que a las 11 de la mañana tenemos menos 7 grados y de las 11 a las 12 solo transcurre una hora, pero en este caso ahora va a subir, se lo vamos a tener que sumar. Por lo tanto, nos quedaría que a las 12 del día tenemos una temperatura de menos 4 grados. Y por último nos dice que lo tenemos que calcular a las 2 pm. Si estamos diciendo que la temperatura sube a razón de 3 grados, de las 12 a las 2 han pasado 2 horas. Por lo tanto, multiplicaríamos 3 por 2 y nos dice que ha subido 6 grados. Si a estos 6 grados le restamos los 4 grados que tenemos de la hora anterior o de las 2 horas anteriores, nos daría un, un resultado de que a las 2 de la tarde estaríamos teniendo una temperatura de 2 grados. Por lo tanto, nuestra respuesta sería que a las 10 de la mañana la temperatura es de 5, menos 5 grados, a las 11 es de menos 7 grados, a las 12 es menos 4 grados y a las 2 de la tarde es de 2 grados. Resolvemos el ejercicio 2 y su problema número 8. Este nos dice que el día 10 de diciembre un barco se halla a 56 grados al oeste del primer meridiano. Del día 10 al 18 recorre 7 grados al este. Expresar su longitud este día. Bien, vamos a hacer primero un análisis. Si nosotros tenemos un plano cartesiano, siempre del centro hacia la derecha van a ser números positivos. Del centro a la izquierda van a ser números negativos. Del centro hacia arriba van a ser números positivos y del centro hacia abajo serían números negativos. Nos dice el problema que el barco se está moviendo del oeste, que está representado por la O, hacia el día o hacia el este. Quiere decir que entonces, si nos está diciendo que está a 56 grados al oeste, quiere decir que está del centro hacia la izquierda. Por lo tanto, nuestra cantidad serían menos 56. Y nos dice que recorre 7 grados hacia el este, es decir, que se regresa a la derecha. Bueno, por lo tanto, entonces, esos 7 son positivos. Y al momento de hacer la operación, nos queda que menos 56 más 7 nos daría un resultado de menos 49. Por lo tanto, la respuesta sería que su longitud el día 18 es de 49 grados oeste o menos 49 grados. Resolvamos el ejercicio número 9. Este nos dice que el día primero de febrero la situación de un barco es de 71 grados de longitud oeste y 15 grados de latitud sur. Y nos dice que del día primero al 26 ha recorrido 5 grados hacia el este y su latitud es entonces 5 grados más al sur. Entonces analicemos. Como quedamos, hablar de que vamos hacia el oeste es hablar de cantidades negativas: este positivas, sur negativas y norte positivas. Nos dice que está a 71 grados de longitud oeste, por lo tanto estamos hablando de menos 71 grados. Y nos dice que ha recorrido 5 grados hacia el este. Hacemos la siguiente operación y tendríamos que menos 71 grados más 5 grados que se movió hacia el este nos daría un resultado de menos 66 grados. Y hablando de la latitud nos dice que tenemos 15 grados de latitud sur. Quedamos que sur es negativo, por lo tanto serían menos 15 grados. Y además nos dice que al final su latitud es entonces 5 grados más al sur. Por lo tanto son 5 grados negativos. Y nuestro resultado nos quedaría menos 20 grados. La respuesta a nuestro ejercicio entonces quedaría que el día 26 se encuentra a una longitud de 66 grados al oeste o menos 66 grados. Y en el caso de la latitud nos dice que tendríamos 20 grados al sur. Perdón, aquí es una O. O en su defecto lo expresaríamos como menos 20 grados. Resolvamos el problema número 10. Nos dice que el día 5 de mayo la situación de un viajero es de 18 grados de latitud este y 65 grados de latitud norte. Dice que del día 5 al 31 ha recorrido 3 grados hacia el este y se ha acercado 4 grados al ecuador. Expresar su situación. En este caso nos están agregando un término más, hablar del Ecuador. El Ecuador estamos hablando de que es precisamente el nivel cero, es decir, el centro de nuestro cuadrante, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que inicialmente está a 18 grados de longitud este. Como dijimos, el este es positivo, por lo tanto tendríamos 18. Y nos dice que ha recorrido 3 grados hacia el este, es decir, que todavía se ha ido 3 grados positivos. Por lo tanto, tendríamos 18 más 3 igual a 21. Y luego dice que tenemos una latitud de 65 grados norte. El norte también es positivo, por lo tanto, tenemos 65 grados positivos. Y nos dice que se ha acercado 4 grados al ecuador, es decir, que de, del norte ha ido hacia el sur. Por lo tanto, eh, tendríamos que restar menos 4 grados que se ha movido y nos quedaría un resultado de 61 grados. La respuesta a este problema nos dice que la situación el día 31 del viajero es de longitud 21 grados este o 21 grados. Y por último, nos dice que a una latitud de 61 grados norte o 61 grados. Resolvamos el último problema de este ejercicio. El problema número 11 nos dice que una ciudad fundada en el año 75 a.C. fue destruida 135 años después. Expresar la fecha de su destrucción. Nosotros como referencia en cuando estamos hablando de años, decimos que eh, empieza a contar el tiempo a partir de que nace Cristo. Por eso eh, hay esa expresión de decir antes de Cristo o después de Cristo. En ese momento consideran el punto cero. Entonces, por lo tanto, cuando, del cero hacia lo que fue antes de Cristo, estaríamos hablando como si lo viéramos en una recta numérica, que estaríamos diciendo del cero hacia la izquierda. Y si estamos hablando después de Cristo, diríamos que es del cero a la derecha. Entonces nos dice que son 135 años después, esa cantidad por lo tanto sería cantidad positiva. Y nos dice que fueron 75 años antes de Cristo, por lo tanto sería una cantidad negativa. Y tenemos menos 75 años. Así llegamos a un resultado de que fue destruida 60 años después. Y nos dice que la fecha de su destrucción fue a los 60 años después de Cristo. Bien amigos, pues con esto concluimos este segundo video de, de los ejercicios de Baldor. Y nuevamente como les comento, pues si les gustó el contenido, les agradezco que le den like, que se suscriban, que nos sigan con sus notificaciones de la campanita. Y pues nuevamente bienvenidos a todos, espero que el material sea de completa utilidad y pues un saludo. Hasta la próxima.